Portátil. ¿Cómo se llama? Puente de grúa portátil para poder sacar este, levantar peso. Como esto se encontraba en la parte de allá, en la parte de allá, ahí se encontraba. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, las huellas de, lo han transportado las huellas y lo han traído para acá y han desmantelado este transformador. Este transformador, que estaba bien, lo han desmantelado. Entonces, ¿quién ha sacado ese transformador? Este transformador, con las personas que han estado... ¿Quién ha sacado? Ah, y aquí tiene el núcleo, es cobre. Entonces sirve para generar la energía eléctrica. O sea, transforma de menos a más o de más a menos. Es un transformador. Entonces han sacado el cobre, que el cobre lo venden por peso a 25 o 30 soles el kilo. Ahí ha sido movido todo eso. No estaba así. No estaba así. Esos fierros que pueden ver ahí, no se encontraba ahí. Ahí lo han colocado de otra forma, significa que han entrado adentro, que han entrado a talleres de maestranza donde ahí hay repuestos de toda la fábrica. La otra vez ya entraron y se llevaron más de 210 rodamientos por un promedio de 690 mil soles. ¿No? Entonces eso es una preocupación. Les han ido poco a poco llevando los tubos. Son tubos de caldero que tienen un precio bastante considerable. Estos transformadores son los que le dan la energía necesaria para la fábrica, para todo lo que es el área de elaboración. Es lo que está viendo usted aquí, es la planta eléctrica donde se genera la energía eléctrica a través de turbogeneradores. Ay, pero un momento. Este recibe la energía de los turbogeneradores de la planta eléctrica que generan el vapor de los calderos. Lo transforma en energía eléctrica y esto lo van distribuyendo de acuerdo a la capacidad que necesita la fábrica. ¿Cómo? También lo han desmantelado. Estos transformadores, como ustedes pueden ver, son grandes y no menos... Su precio no menos de 30 mil dólares cada uno. Con todos estos saqueos que está sufriendo la fábrica de Tumán, ¿cuántas pérdidas ascienden? Las pérdidas son bastante elevadas. Más o menos, estamos hablando de unos 2 millones de soles. Manejo eléctrico, todo eléctrico. O sea, ¿por qué se lleva la parte eléctrica? Porque es cobre. El cobre lo venden en el mercado negro, es accesible en el mercado negro. En cambio, si llevan un motor o algo, algún generador eléctrico, no pueden venderlo porque... En el mercado hay generadores eléctricos, e incluso de mejor calidad. ¿No? En cambio el cobre es un material dúctil, inmaneable, comerciable. Entonces eso es lo que lo lleva el delincuente, nos hace un daño a toda la empresa. ¿No? Incluso dentro de la parte fabril, en la etapa final, tenemos acá que estos son las centrífugas, donde se para la miel. Donde se para la miel, que lo conocemos como una miel de tercera o cuarta, que es la melaza, y queda el azúcar. Ya lo están desmantelando. Y los negocios son conocidos de aquí de la empresa. Son hijos de Tumán. Hijos de Tumán que les dan de comer a sus papás, a sus abuelos, que les dan de comer. Son conocidos. Entonces ellos vienen con el cobre. Mira cómo está desarmado. ¿Cómo tienen llaves maestras para poder desarmar esto y malograr lo que nos da el pan del día? De todos los días, esto es una empresa grande. Entonces, nosotros llamamos... ¿La fábrica está inservible? No, inservible no. Recuperable es recuperable. No es inservible, no está inservible. Es recuperable porque lo podemos, nosotros en un lapso de 3, 4 meses, se puede armar nuevamente y comenzar a trabajar. Pero no queremos que nos haga más daño. Porque ya no sería, pues, 2, 3 millones, 4 millones serían mucho más que necesita para la fábrica. En sí, la fábrica necesita, por todo lo que se ha dejado de trabajar arriba, se necesita un promedio de 15 millones de soles. Mire, este daño no solamente está acá, se encuentra también en el alambique donde se produce alcohol. Entonces queremos ir a ver el alambique donde de la columna mostera se están llevando los cuerpos, porque son un promedio de 16 cuerpos, ya se han llevado ya 9 cuerpos ya.
Entonces, ¿por qué? Porque está esa columna es puro cobre. Y el cobre lo va, lo, no, para nosotros lo utilizamos la estructura que sirve para generar riqueza, para generar alcohol. Pero el delincuente lo lleva y lo vende como por peso, destruyendo una fuente de trabajo, aniquilándonos a nosotros poco a poco. Entonces nosotros no queremos eso, que nos aniquilen. Nosotros somos una empresa que estamos tratando de ponernos a la legalidad para seguir adelante. ¿Podemos ir al alambique? Un comido de 31, de 21 chumaceras, de un peso aproximadamente de cada chumacera de 100, 150 kilos. Y como había poca vigilancia, se nos han agarrado los sinvergüenzas. ¿Qué función cumplen las chumaceras? Este para, sirve para el manejo de la... de los ejes de los molinos, ¿no? Entonces están las masas, los molinos. ¿Qué es lo que se han llevado, mi estimado? Se han llevado cajas de bronce. ¿Dos cajas de bronce? Sí. ¿A cuánto equivale eso? Cada caja por lo menos pesa unos 50 kilos. Ya. ¿Y qué función cumplían las cajas de bronce? Las cajas de bronce impulsan el jugo. Ahí van, en la caja van impulsor, impulsan el jugo por esta tubería que va a la fábrica. Este pues, mueve aquí, pues. Esto es el trapiche. Los molinos mueven la caña, el jugo cae por acá y es impulsado hacia la fábrica. O sea, que es un impulsador. Eso lleva un impulsor adentro. Y ese, o sea, uno ahí y la otra acá. Yeah. Allá hay otra que se han robado más grande todavía, que pesa 100 kilos. Acá, miren. Aquí, por ejemplo, los cables los han cortado. Cables de los motores. Van cables gruesos, trifásicos, ahí también, todos han cortado los cables, todo lo que es cableado se lo han tirado. Nosotros los mecánicos, para hacemos esto, tenemos que traer una grúa para poderlo sacar. Ahí va, donde va ese tubo, ¿no? Donde va ese tubo, ahí encaja donde está ese vacío, ¿no? Esa caja, ahí va una bomba. También de bronce, de aproximadamente unos 100 kilos pesa. Y esa bomba impulsa el jugo, la caña que es lavada, ¿no? Cae el agua por acá, el agua sucia, esto impulsa por acá. Regarse la caña, o sea, no se desperdicia nada. Pero se han llevado ya esa caja de bronce, con impulsor también. Con impulsor llega a un promedio de 150 kilos. Se lo han tirado, ya no hay. ¿Cuánto es lo que ha dejado de producir exactamente Tumán diariamente? Por lo menos unos 10 millones. Estamos acá en el alambique, ¿eh? Y también lo han destrozado. Un promedio de diario, ¿eh? Diario dejado entre azúcar, azúcar blanca, azúcar rubia, melaza y alcohol. Bombas, miren, como ustedes ven, cosas vacías. Este es el alambique nuevo que se estaba haciendo, el alambique nuevo. Este alambique tiene una capacidad para producir unos 60.000 litros de alcohol diario, incluyendo etanol. Tapas, todo está lleno de tapas que se lo han cortado, se los han llevado, tapas de cobre también es. Entonces vamos arriba para ver lo que han hecho, poco cuerpo a cuerpo lo vienen sacando. ¿Qué hacen? Traen moladoras a batería, cortan acá, cortan así y se lo llevan por pedazos. ¿Se lo van desmembrando? Lo van desmembrando como a Tupac Amaru. Sacan estos pernos, aflojan todo eso y salen. Van arriba para que vean, porque todas las cumbias tienen los camillos.
llaves de bronce, ¿no? Válvulas de bronce, han llevado acá. Vamos con los periodistas acá, ¿ya? Han llevado. Mira, la líquida, acá. Son válvulas de bronce. Aquí va otra válvula, también de bronce, mira. Todo lo que es bronce y cobre se los. Vamos a arriba. Va a estar el tercer nivel. Pero de ahí se han llevado ya un promedio de 8 cuerpos. Sí. 8 cuerpos. Se los han ido llevando sistemáticamente. Y el día 30 nosotros hemos dejado un cuerpo ahí casi inclinado. Que era el número 8, el 7. Pero ya se lo llevaron ya, en el transcurso de la semana. Desde abajo hasta la punta abajo. Mira, vienen sacando por pedazos, como yo les digo, lo van cortando. ¿Cómo lo cortan? Con moladora, con abatería. Cizalla, tienen una paciencia única. Aquí debe haber mucha gente metida en estos robos. Mira, esto llega hasta la punta, pues. Hasta la punta. Mira cuántos cuerpos ya van sacando ya. ¿Cuántos cuerpos van sacando? Imagínense. ¿Y aquí va a funcionar esto? Ya no funciona ya. Tumán sin alambique, sin fábrica y ahora sin alambique también. Sin alambique. Y es de puro acero inoxidable, ya no están empleando cobre. Esto de acá, amigo, mira. Ya. Ahora todo es de inoxidable. Ya no estamos empleando cobre. Este es el alambique nuevo. El alambique viejo, de ahí sacaba 11.000 litros de alcohol diario. Ya. Y este alambique, una vez terminado, está para una capacidad de 60.000 litros diarios. Allá están los depósitos, mira. Todo es inoxidable. Todo esto son accesorios, estaban estas cajas llenas de accesorios para poder terminar el alambique nuevo. Falta culminar el 30%. Entonces, todo se ha traído, solamente estaba para emplear la mano de obra. Como ven, todas las cajas están vacías, todos se los han llevado. Acá ha habido cables, había válvulas, bridas, codos, todo de acero inoxidable. Como usted consta, mi amigo, todas las cajas están vacías. Esto estaba llenecito de los accesorios. Miren, todo estaba lleno. Miren cómo están las cajas. Y el costo es enorme que se han llevado. Miren. Aquí había codos, planchas, todo. Como usted ve, todo está vacío. Todo se han llevado hasta que no. ¿Los responsables directamente? ¿Alejandro Ceballos y toda una cúpula? Bueno, eso se tendría que investigar la policía. ¿No? Uno no puede decir si es cúpula o no. Entonces todo el informe se le da a la policía y la policía es la que tiene que decir si eso no es. Aquí mira, todo se lo han llevado. Estos son los accesorios. Mira, esta es una válvula, es nueva. ¿Esto es lo que no se han llevado? No se han llevado. No han podido llevarse todo. No se han llevado porque pesa. Pues. Esto no se... Pero el resto, mira. En cualquier momento se lo lleva. Mira, aquí también había válvulas, mira. También se lo han llevado. Todo está vacío. No hay nada. Hasta que nos han dejado, pero... Más calatos. ¿No? Y ahorita para continuar, pues, con la culminación de este alambique, costó de más o menos unos 2 millones, ¿sabes?